Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tengo información desde Oaxaca, mi corresponsal José de Jesús Cortés, te saludo, adelante. ¿Qué tal, Yuriria? Muy buenas tardes, para informarte que al menos 8 taxis destruidos deja como saldo la disputa de rutas entre transportistas del sitio Libertad y la CRO. Te comento que en la carretera federal 190 fueron destruidos y volteados 4 taxis de la CRO, mientras que la organización rival les volteó otros 4 a unos 2 kilómetros de este sitio. Te comento que al principio de esta agresión, un grupo de taxistas aún no identificado agredió a un elemento de la policía vial a golpes de machete y palos. Este policía, te informo, se encontraba en el lugar donde se confrontaron estos grupos de taxistas. Te comento que el nombre del policía lesionado es Jorge Armando López Ramos, quien convalece en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de acuerdo con Marcos Previo Hernández, quien es el comisionado de la Policía Estatal y Vialidad, se encuentra estable. Te informo que en estos momentos la Policía del Estado se encuentra en los puntos de bloqueo removiendo las unidades destruidas y son llevadas ahorita en grúas para ser, digamos, investigadas. José, te estamos escuchando fatal, te voy a volver a marcar, te vamos a volver a marcar desde la cabina porque estamos recibiendo muy mal tu voz y no estamos entendiendo prácticamente nada de tu reporte. Estamos viendo las imágenes que, a ver si las podemos tener nuevamente, las imágenes son muy elocuentes, están pues los agresores y bueno, se fueron encima de uno de los policías con tubos y con palos, ahí lo estamos viendo, mira nada más. De verdad, yo digo, estamos en la era del neosalvajismo. Esta es la era de los neosalvajes. Y los neosalvajes pueden encontrarse de cualquier lado de la barrera, con o sin uniforme. A veces traen el uniforme y a veces agreden al uniforme, pero los neosalvajes los vemos en todos los países del mundo. En esta ocasión, Oaxaca no es la excepción. A ver si ahora sí te escuchamos mejor, José de Jesús, adelante. Así es, Yuridia, te comento que son ya 8 taxis destruidos que dejó como saldo la disputa de rutas entre transportistas del sitio Libertad y la CROC. Son 2 organizaciones rivales que se han enfrentado en diversas ocasiones aquí en la ciudad de Oaxaca. Te comento que en la carretera federal 190 fueron destruidas y volteadas 4 unidades de la CROC, mientras que la organización rival les volteó otras 4 a unos 2 kilómetros de este lugar. Te comento también que al principio de esta agresión, taxistas agredieron a un elemento de la policía vial a golpes de machete y palos, como veíamos en las imágenes, y ese porque este policía se encontraba en el lugar donde se confrontaron este grupo de organizaciones antagónicas. Te comento que el nombre del policía lesionado es Jorge Armando López Ramos, quien se encuentra en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Te comento que de acuerdo con Marcos Freire Hernández, a quien fue entrevistado hace unos 15 minutos, quien es el comisionado de la Policía Estatal, nos informó que el policía Jorge Armando López se encuentra estable y ya se recupera en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como te comentaba hace unos momentos, la Policía Estatal se encuentra ya en estos puntos de bloqueo, removiendo los taxis que fueron destruidos por las organizaciones de taxistas para agilizar ya el tráfico por la carretera federal 190. Este es el reporte, Yuridia. ¿Hay detenidos, José? Nos comentaba el comisionado de la Policía Estatal que hay al menos 2 personas detenidas durante este enfrentamiento de taxistas. Evidentemente no fueron nada más 2 personas las que lograron voltear y vandalizar de esta manera los taxis que estamos viendo en pantalla, a menos de que se trate de un hombre que venga de Krypton, alguno de ellos, porque no hay manera de que hayan sido solamente 2 personas las que vandalizaron de esta manera los taxis que estamos viendo en pantalla. Y por supuesto, a más de 2 fue a los que vimos agrediendo al policía. Muchas gracias, José de Jesús, estamos al pendiente. Estamos pendientes, Yuridia, gracias. Te digo, expresiones del neosalvajismo en todo el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.